¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Llegamos al partidazo de hoy. Super Guerrero Cup número... Bueno, 4, ¿no? 5, ya no me acuerdo. Bueno, 4 o 5, da igual. Super partidazo hoy. Aquí estoy el primero, voy a calentar con tiempo. Porque hoy, hoy el partido se abstrae. Hoy, ahí estamos, otro duelo contra Fran. Estamos los dos ahí arriba, igualados. Vamos a ver qué reglas aleatorias salen hoy y qué puntuación toca. Y aparte de todo eso, hemos incluido una norma más. El equipo que gane hoy, los jugadores que ganen hoy, pasan a ser Super Guerreros y durante las siguientes 4 jornadas, hasta la siguiente Super Guerrero Cup, puntúan 4 puntos. Hoy hay muchísimo juego. Venga, voy a calentar. Mira, estoy a tope. Y así, así lo escucharon. Bienvenidos todos, bienvenidos una vez más a tu casa. Bienvenidos a la Super Guerrero Cup. Hoy estamos muy contentos y le queremos dar las gracias a todos nuestros nuevos suscriptores. Ya somos más de 100.000 suscriptores en nuestro canal. Y les recordamos que si les gusta nuestro contenido, les gusta nuestros partidos, les gusta vernos jugar, no te olvides de dejarnos unos likes y comentar y compartir para que juntos creamos y siga creciendo la familia Guerrero Cup. Aquí tenemos a los capitanes del día de hoy, Fran y Fer. Victorias divididas, muchos llantos y muchas emociones a lo largo de la temporada. Y tenemos a los capitanes, vamos a ver las reglas del juego. Ojo, 9 points. 9. El partido se jugará a 9 puntos. Una mano inocente para escoger la regla del equipo de Fran. Un penalti a favor. Les recordamos que la Super Guerrero Cup tiene la particularidad de que cada capitán, antes del partido, selecciona al azar una regla que beneficiará a su encuentro. Va. Gol de portero, vale 3 para Fer. Impresionante cuando las cosas no están arregladas casi. Cuéntanos algo. Hoy lo adelanto. Bueno, no porque no tengo puntos suficientes, pero he fallado, estoy mal de los gemelos. El expreso Vereda con las excusas antes de comenzar. Chicos, la bala de la Guerrero Cup ha conseguido un disco de oro. Aquí tenéis al tío. ¿Cómo estáis? Pues para que lo sepáis todo el mundo, que soy participante de aquí de la Guerrero Cup. Antes iba más arriba, pero he bajado unas semanas. Pero hoy nos jugamos la vida, hoy son 9 puntos. Estás ahí, estás en la pomada. Y fijaros lo que tenemos aquí. Mi primer disco de oro, llevo dedicándome mucho tiempo a la música, casi 18 años. Y bueno, esto se lo conceden a la gente que se dedica a la música cuando hace más de 10 millones de reproducciones, que hay que hacerlas, tú lo sabes. Sí, hombre. Así que desde aquí invitamos a que todo el mundo siga el canal de Fer, por favor, que ahí hay música, deporte y sobre todo, el campeón de la Guerrero Cup de este año, seguro. Un besito. ¿Dónde te tienen que seguir? ¿En Spotify? Bueno, en Instagram, Spotify, en YouTube, igual que a ti, en todos lados. En todos lados, lo tienen que tener presente. En todos lados. Así que vamos a demostrar que queremos ganar no solo un disco de oro, sino la Guerrero Cup, que para mí es más importante casi. ¡Un besito, os quiero! Gracias. 9 puntos y 3 goles si marco yo. Que a lo mejor no había tirado a puerta. Estamos aquí a punto de comenzar el encuentro de hoy. Y comenzamos las acciones del partido. Va sacando el equipo de Fran, el equipo azul. Va con el expreso de Veredas, que toca atrás. El número 3, nada más y nada menos que Loren. Va, que pierde el balón. La recupera el equipo de Fer. Que toca. Va de nuevo con Fran, el del VAR. Va de nuevo, el tiki-taka. Toca con el número 5. Va Miguel, el leñero. Oh, que la roba. La pierde y sigue las acciones. El expreso Veredas que toca por la banda derecha. Va de nuevo con el 3. Con Loren que le pegó. La buena intercepción de la defensa. Consigue una recuperación fácil del portero. El equipo rival tiene un jugador menos. De momento Jimu no ha venido. No sabemos qué ha pasado. Jimu no asiste. Y el equipo de Fran se encuentra en desventaja.
Va el equipo naranja intentando aprovechar la supremacía numérica. Va con el chute, pero Lore. Muy bien, arriesgando el físico entre la trayectoria del balón. Va de nuevo con la Filipina, para que la toca atrás, va con el expreso. ¡Ah! ¿Qué has hecho, Plata? ¿Por qué no entró ese balón? Por favor. Muy buena jugada del expreso Vereda por la derecha, conduciendo, que busca el centro, pero no consigue. Va el equipo de Fer. La bala, intentando el chute, intentando celebrar el disco de oro. Va con el centro, va. Ah, va, buscando ánimo, busca el centro. Ahí va, consigue. Consigue. Va por el medio. El balón desviado. Fue un buen intento del equipo de Fer. Y seguimos, retomamos las acciones. El día de hoy estamos buscando por las bandas a ver qué se consigue para desbloquear el medio. Muchos chutes, muchas jugadas. Pero por ahora el arco en cero. Va el equipo de Frank con un centro. ¡Bala! El Express de Vereda con una volea impresionante que despeja Fer. Y va la contraataque rápido, pero no consigue. Sale JDM que toca. Con Carré. JDM de nuevo que la levanta. Buscando arriba. Va de nuevo. La pierde. Va el equipo de Fran. Recuperando a Loren. Va el expreso de Vereda. Muy rápido. Va que le pegó. El palo le dice que no. Impresionante. Impresionante, el palo le dice que no. La primera jugada de gran peligro en el partido después de una gran pista. Seguiremos con el arco en cero. Vemos la repetición. Uy, cómo se estira Ferry. Impresionante. Se nota que está haciendo el Pilates, pero no consigue desviar el balón. Gracias a Dios, el palo le dice que no. Va de nuevo Fer, esta vez sí consigue la parada. Va. Va el equipo naranja, va Fer. Saliendo con Miguel. Recupera la 7, la bala. ¡Ah! ¡Que le pega! Muy bien el portero Santi. Impresionante parada de Santi. Diciendo que aquí también hay portero. Va. Va el equipo azul, va. El expreso Vereda. ¡Que consigue el chute! ¡Otra vez el palo! ¡Otra vez el palo! ¡Otra vez el palo que le dice que no! Y seguimos. ¡Giro, giro! Salimos. El equipo naranja va. Va con Fer, va. Va que toca. ¡Santi! Muy grande, Santi. Impresionante. Cómo se agranda el portero entre los palos. Para mantener el arco en cero. Mientras tanto, va tocando el equipo naranja. Va tocando el tiki-taka, tiki-taka. ¡Y el palo otra vez! El palo, el mejor amigo, el poste de los porteros el día de hoy. Sigue el encuentro, sigue el partido, sigue la Super Guerrero Cup. 0-0. Va, va con Santi, va. Va que toca. El equipo azul se la toma con calma ahora. Va el número 9, que cae. Nada más y nada menos que Miguel el Leñero, que la recupere, le pega. Y Santi de nuevo. No podía ver, no podía ver Miguel sin leña. Pero recupera, le chuta un chute impresionante con una gran calidad que Santi, con grandes recursos, logra desviar. Tenemos penal. Tenemos penal. Tenemos penal. Minuto 20. Tenemos penal. Lo va a cobrar el expreso Vereda, que escoge la bola. Va. Va el expreso. Va. 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 Y la para. La para Fer. Que le dice. Que le dice que no. Siempre ante todo compañerismo en esta Super Guerrero Cup. Se felicita entre los dos. Y se dan un abrazo diciendo: la próxima te tengo. Va el equipo naranja, va. Retomamos las acciones. Recupera Loren. Recupera Loren con falta. Dice el portero, dice el árbitro. Frank, el del VAR, se dispone a chutar su propia falta que le cometieron. Va. Momentos de tensión en esta Guerrero Cup. Logrará romper el... ¡Oh! ¡Claro que sí, Frank! El del VAR no solo sirve, sino que deliver. No solo sirve, sino que entrega. Entrega el primer gol del partido. El primero de esta jornada de hoy. Un shoot impresionante que rompe las manos de Santi. Y comienza así el triunfo para el equipo de Fer. 1-0, impresionante gol. Va de nuevo el equipo de Fer. Sale Santi rápidamente con los pies. Despeja ese balón. El equipo de Frank busca reaccionar de manera rápida.
para no quedarse atrás en esta Super Guerrero Cup. Saca de la banda el equipo naranja. ¡Va que le pega! ¡Qué misil tiene, Dios mío! ¡Impresionante! Fran, el del VAR, hoy vino con todo, Va el equipo de Fran. Va de nuevo el equipo azul. Va. Va de nuevo el equipo azul con Plata. Que busca el medio. ¡Plata! Por poco. Por poco consigue descontar. Por poco consigue empatar. Pero sigue el equipo azul buscando el empate. Va de nuevo. Va de nuevo el equipo azul que toca. Toca el medio. El Expreso Veredas que se quita uno, se quita otro buscando el centro. Nadie que meta la pelota, nadie que meta el pie. Se va por la banda. Pero es un aviso. Un aviso del equipo de Frank. Va sacando por la banda el equipo de Fer. El equipo naranja. Va a sacar. Balón arriba. Buscando arriba. Buscando el número 7. La tiene la bala. Que la pierde. La tiene Loren. Loren, ¿qué hace? Busca. No, pero la pierde. Va. ¡Mira cómo le pega! ¡El poste de nuevo de la bala! Que le dice que no. Que le dice que no. Muy buena volea. Vemos en la repetición cómo logra conectar con ese toque de calidad con el entrepeine. Pero una cosa impresionante. Pero el poste le dice que no. Hoy los postes han sido protagonistas de esta jornada. Ya no sé cuántos van. Impresionante. Nos disponemos a una nueva falta. Así consiguió el equipo de Fer la ventaja. ¿Logrará el equipo de Fran el empate? Ya lo veremos. Valoren. El encargado de ejecutar esta falta, este tiro directo. ¡Valoren! ¡Va! Por debajo, por el medio. ¿Por dónde pasó esa pelota? No sabemos. Lo importante es qué pasó. Y con carita de celebración, dice: sí, sí, fue gol. Podrá sacarla del medio. ¡Vamos, vamos! 1-1 el encuentro. Va el equipo azul, va. Que la tiene. El número 9, pero Fer logra sacrificar el físico. Se lanza al piso el Expreso Vereda. Lo reconoce. Lo felicita por su gran intervención. Va el goleador del partido. ¡Va, Lore! ¡Va, Lore! ¡Lore! ¡Qué golazo de Lore, por favor! ¡Qué golazo de Lore, por favor! Después de una gran habilitación por la banda, logra conseguir el 2-1 del partido. Mientras vemos la repetición de la salvada de Fer anterior, vemos aquí el rebote que logra desviar, que distincia el portero, lo descoloca. Y es el 2-1 del encuentro. Busca el equipo de Fer, ahora sí. Por debajo del marcador, arroba el Expreso de Veredas. Va, 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 va. Se quita uno, se quita el otro, pero Fer sale rápidamente. Ahí va de nuevo, no tenemos portero. Intenta uno, intenta otro. Toca. Toca por aquí, toca por allá, le pega. La salva la bala. Tenemos ahí la plata. La plata que toca, la pierde. Sale el equipo de Fer, sale el equipo naranja. Toca por la banda. Ahí va la bala, el disco de oro. Va que le pega. Buscando la oportunidad de oro, el disco de oro. No la consigue. Muy bien Santi, parando ese balón entre las piernas y muy atento para que no haya rebote. Ahora sí, va de nuevo. Retomamos las acciones del partido. Va el equipo naranja, que la pierde. Va el Expreso de Veredas, busca chuta. Parada del portero. Cuidado con la plancha, muchachos, vamos. Va de nuevo. Loren, con qué calidad bajó ese balón. Impresionante, cómo la tiene la plata. Va, va, sale el portero, va. Recuerda que el gol de portero vale 3. Sale portero. Sale portero buscando la opción. Sale portero. Dásela, dásela. Deciden no. Deciden controlarse. Deciden calmar la pelota. Muy bien por Flan del VAR. Pidiendo calma. Ahora va. La bala que le pega. La bala que no puede. Va de nuevo el Expreso de Veredas, el equipo azul. Tocando con la plata. Va la plata. Se le va el balón largo. Recupera. Cuesta dime. Recupera la bala. Ya con la pelota en el juego. Ya con la pelota en el juego. Va jugando Miguel. Miguel que la toca con Fran. Fran que le pica. Rebote. Tenemos tiro de esquina para el equipo naranja. Ya cobra. Va Miguel.
Y ahora Miguel, toca de nuevo al medio, la pierde. Toca con Fran, va Miguel, pégale Miguel. No, que la finta, la quita uno, la quita otro. Ahorita a ti, toca atrás. Jota, dime, que le pega. ¡Qué tremenda asistencia de Miguel! Que habilita JDM y que saca un tremendo balazo para batir a Santi en la esquina derecha de la portería. No lo supo ver Santi porque Miguel, además de dar la asistencia, se puso para tapar la visión del portero, dando la asistencia, dando la cortina. Mitad de goles de él, pero lo celebra la bala, lo celebra el equipo de Fer. El equipo de Frank busca de nuevo la ventaja, pero la pierde. Va el número 7, va JDM, iba muy solo, toca atrás. Toca con Carré, Carré que consigue a Frank. Frank en la esquina, saque de esquina. Vamos con un nuevo córner. Nuevo córner que va. Va, muy bien Santi. Queda el rebote, la tiene Miguel. Miguel que la pierde, la recupera la bala. La recupera, perdón, la recupera el número 9, La Plata. Que la pierde, no supo concretar, no supo qué hacer con la pelota. No nos complicamos, al portero va. La perdió. Sabemos que es malo, pero ¿qué hacemos? Va con nosotros. Vamos, Plata, uno para uno. Sale con mucha tranquilidad Fran, el del VAR. La toca con Carré. Carré con Miguel. Miguel con Fran. Fran la pierde. No la pierde. Es un saque de banda. Va a sacar. Toca de nuevo con Carré. Carré que busca la bala. JDM que la tiene. Toca con Fran. Franco JDM, comienza el tiki-taka al equipo naranja que le pega. ¡Qué portero que deja el rebote lamentablemente después de la parada increíble de Santi! JDM muy vivo, muy astuto, le pega y mira cómo se siente ese gol, cómo se siente la emoción, cómo se siente y huele a triunfo con el gol, con el triunfo. A pocos segundos de terminar, la bala JDM pone el equipo naranja por encima. Santi no tuvo nada que hacer después de una magnífica intervención. Le quedó desafortunadamente al rebote al contrario. Y JDM que lo vive y lo celebra con los fanáticos. Va el equipo de Frank que busca en los pocos segundos descontar. Busca empatar. Busca hacer algo, vamos. 20 segundos, muchachos. ¿Qué podemos hacer? Parece haber una falta. El equipo de Fer alarga el momento, alarga la situación. Y así termina. Así termina esta jornada, esta Super Guerrero Cup. Partidazo de la bala. Ahí está JDM celebrando, hidratándose. Qué gran partido hemos tenido hoy. Muchas acciones. Muchos highlights. A ver, ¿qué pasa? Hay una falta. No se ha acabado el juego, hay una falta. ¿Qué pasó? Última falta del partido que le pega. Desviado y ahora sí. Y ahora sí. Triunfo para el equipo naranja. El árbitro dio la última jugada del partido para ver si había empate. Era lo justo, pero no. No lo consigue el equipo azul. Celebra Fer, celebra el capitán, celebran los jugadores. Y ahora sí, gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por escucharnos, gracias a todos una vez más por ser fanáticos de nuestra liga de la Super Guerrero Cup. Los animamos a todos a seguir nuestro canal, a compartir y a dejar sus comentarios. ¿Qué piensan de los partidos? ¿Qué piensan de los jugadores? ¿Qué piensan de los goles? Para mí es un honor estar aquí el día de hoy con ustedes, siendo parte de esta Supercopa, de esta Super Guerrero Cup. Y es el triunfo de Fer, que celebra el equipo naranja. Nos vemos en la próxima jornada. Un abrazo.